Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay, que nos dimos, ay, que nos dimos Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Sabe que su mirada es el mejor vestido. Me da un besito cada vez que se lo pido. A ella le gusta que bailemos tropi y Cuando nos vamos de fiesta le canto al oído y le digo... Y luego, ¿qué pasó en el camino? De repente tienes 60, 70 años más y todavía sientes emoción y te dan ganas de, de tomar de la mano a una pareja y, y, y los hijos salen. Ya no tienes edad para esas cosas. ¿Y qué equivocados están? Rubén Carvajal está en la mujer actual y estoy feliz de recibirlo. A este magnífico psicólogo, a este gran terapeuta, a este conferenciante a nivel internacional. Bienvenido a casa. Sabes que esta es tu casa. ¿verdad? Muchas gracias, claro, claro. Y muy agradecido de estar nuevamente aquí contigo. Y bueno, es un temazo del que vamos a hablar. ¿Es un temazo por qué? Porque se piensa todo lo contrario, que que las personas de la tercera edad, los adultos mayores, ya no tienen, fíjate por un lado, ya no tienen una sexualidad activa y por otro lado lo que estabas comentando, ya no tienen derecho a vivir esa sexualidad y las dos es? son un error porque claro. tienen una sexualidad activa, sí, y ahorita lo vamos a, a explicar cómo es y tienen derecho a vivir esa sexualidad, no, pero a veces la sociedad, pues te voy a decir que desde muchísimo antes, en el caso de la mujer, desde la menopausia ya le están diciendo que se acabó y se acabó a lo mejor un aspecto de la sexualidad que es el, el área reproductiva, ¿no? En ese sentido sí, efectivamente terminó su ciclo reproductivo. Ay, viene lo más sabroso. Pero pues claro, pues ahora va a ser la diversión <laughs> más, pues sí. ¿Por porque porque ya no está la angustia de hijo y qué tal y si me embarazo? embarazo, ¿no? Entonces la sexualidad, Sigmund Freud decía la libido. Es la energía de la vida. Uh -huh. Por tanto, entonces la vida termina cuando termina la vida misma, ¿no? O sea, uh -huh. la sexualidad nos acompaña hasta el día que dejamos la carne. A hombres y mujeres. A hombres y a mujeres. Pero además también debemos de entender cómo es esta sexualidad, que era lo que yo les iba a desmenuzar. O sea, uh -huh. quizás a lo mejor no es una sexualidad como la de un adolescente, ¿no? Hace 50 eh, piruetas, marometas y posiciones y todo, ¿no? No, es una sexualidad distinta, pero finalmente una sexualidad uh -huh. activa no en donde sexualidad entendamos que es desde tomarnos de la mano eh, lo que decía ¿no? yo. desde abrazarnos claro. desde darnos un beso el, el famoso beso de piquito uh -huh. que puede ser muy cariñoso muy amoroso muy temperamental también no claro, o sea no que hace, solamente hace que sientas rico. sí 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 claro y ellos por supuesto que se emocionen y por supuesto que se motivan a, a, a querer seguir viviendo a veces eso es lo que les da la alegría y el motor de seguir para viviendo continuar. para continuar con vida porque tienen la ilusión de que tienen a su novio o a su novia o simplemente su pareja, su esposo, ¿no? Claro. De toda la vida, ¿no? Entonces, o sus segundas o terceras nupcias, ¿Por qué no? que por supuesto que son válidas y en su momento y para cada quien pueden ser necesarias, uh -huh. por lo que acabo de decir, ¿no? Porque quizás eso es lo que te vuelve a inyectar los deseos de vivir, de continuar la vida. Claro. De enamorado. Eso es muy personal y no se vale que entren algunos... Enemigos de ese deseo de ese individuo, hombre o mujer, a decirle, no, tú ya no, ay, nada más andas haciendo el ridículo. ¿Qué es eso? Sí, no, no se vale. No hay que permitirlo. No, no hay que permitirlo, y uno, como persona mayor, pues debe decir y defender ese derecho que tienes, ¿no? Es decir, pues perdóname, nieto, perdóname hija, pero tengo derecho a seguir amando. O tengo derecho, después de que tu madre y que guardamos la memoria de tu mamá que falleció o de tu papá que falleció, tengo derecho a continuar y a rehacer mi vida sentimental. Sigo vivo. Porque sigo vivo, ¿no? Y porque es válido y porque no le estoy faltando en lo más mínimo a la memoria de tu mamá o de tu papá, ¿no? O porque nos divorciamos o porque enviudé o por lo que sea, ¿no? Y también es válido si no quieren. Y también es válido si no quieren, claro. Nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas. En mi caso, por ejemplo, mis dos abuelas se enviudaron muy jóvenes. Y una. Ya no volvió a tener pareja nunca y Nunca más. Nunca más. Guardó. ¿eh? Y creo que enviudó cerca de los 31, 32 años. Bueno, que para esa época era ya una señora mayor, porque a los. Sí, ll algunas sí, llegaban a los 50 Sí, porque se casó bien jovencita, sí, sí. Pero algunas llegaban a los 50 sí, años. Sí, ya sí. la viejita de. La abuelita de Di, ¿por qué? Sí, 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 exacto. En este tiempo la cosa es diferente. Las mujeres vivimos más tiempo. Claro. Y échale una mujer de 80 años. Sí. O más. Sí, ¿no? Y a lo mejor dice, yo no quiero, yo no tengo ganas de ninguna pareja. Y también tiene el derecho a elegir lo que ella quiere y lo que cada quien quiera, ¿no? Eso es. ¿No? Si quieres casarte, si quieres tener un novio, si quieres volver a, a tener una pareja, una aventura, lo que quieras. Aventura porque es el término que le hemos dado coloquial, ¿no? Pero finalmente son formas de vivir el amor, la sexualidad que son válidas y respetables. Y, y no hay edades así de que dicen por ahí que a los hombres ya grandes se les antoja estar con una chica muy jovencita y viceversa. También a las señoras. También a las señoras se les antoja nada con, un, ¿Con joven? un jovencito. Sí, pues... ¿Y? Pues ¿Y? ¿Y? Pues mira, mientras haya respeto en la relación que sea, la que me pongas, hombre de 30 con mujer de 30, hombre de 50 con mujer de 28, 40 y 20. o sea, la relación que sea, mientras haya respeto, mientras haya consenso, ¿qué quiere decir el consenso? Que estén de acuerdo ambas partes, okay. ¿no? Que lo elijan ambos. Que dure lo que dure, ya. Nada más. <laughs> hasta, bueno, hasta ahí. Hasta ahí en ¿no? este domingo Por, familiar. Sí, porque ahí también vamos a aclarar un aspecto, que lo voy a decir de una manera muy fina. Yo lo sé, ¿no? porque así eres Pero tú. vamos a aclarar ahí un aspecto. A lo mejor la biología de ambos, de hombre y de mujer, ya no es la misma uh -huh. para llevar a cabo todos los procesos fisiológicos de la sexualidad. Pero vuelvo a repetir, pero eso no es necesario. Ni es eh, un impedimento para vivir un entrelazo amoroso, sexual, erótico. No, o sea, aunque no haya un sinnúmero de procesos físicos o fisiológicos, no se requieren para tener un momento de intimidad. Qué que lindo. puede ser. Sí, y, y digo, y ha habido películas. Nada Porque mi memoria, me traiciona, no me acuerdo los nombres de todas las Pero, pero, habido, pero nuestros muchas, amigos ¿eh? sí, y ahí están. Hay muchísimas películas que y se retratan han hecho, la realidad. Claro, muy bonitas. De personas mayores, de parejas, de mayores, de 70 o más años, que viven un amor padrísimo y están tomados de la mano y están avasados y están también en una relación sexual claro como tal. Sí, claro ¿no? que sí. Qué con, bueno que. Con, lo con los recursos que cada quien puede y, y, y subrayo eso, de veras. No se necesita. No se necesita tener la fisiología de los 20, de los años cuando tenías 20 años, 30 años, para tener un entrelazo amoroso, erótico con tu pareja. ¡Qué bonito! No es necesario. Bueno, ustedes saben que el doctor Rubén Carvajal, además, es, es un hombre con una sensibilidad, una alta preparación, por supuesto, pero una sensibilidad muy especial para hablarnos a los hombres y a las mujeres. Tú has creado eh, varios eh, conceptos teatrales que son una clase que tiene que ver conmigo, con mi, mi propia sexualidad y con mi relación con mi pareja. En este momento eres de los pocos que yo conozco que tienen dos espectáculos en cartelera. Háblanos de eso, por sí, favor, Sí, ha sido un gusto, una experiencia padrísima. Y lleno, ¿eh? Sold porque, out, siempre. Por, porque tenemos dos espectáculos, efectivamente, en cartelera. Tenemos una obra de teatro, se llama A un orgasmo del divorcio. Es para parejas, pero pueden ir también en grupo de puras mujeres, es o un, como cada quien quiera. Una apuesta magnífica. Es hermosa, es Tiene, espiritual. Es lo fíjense, que iba a decir. Para que no se vayan con la finta del nombre, ¿no? Porque hay un orgasmo del divorcio, quién sabe que vaya a ver. No, no. Bueno, nada más les voy a dar un detalle. No hay ni siquiera un beso en la boca en, en, en la historia que van a ver ustedes. Ni siquiera un beso en la boca. Así imagínate. Y, y se llama así. ¿Por qué? Porque hace alusión a que muchas veces ese último momento de intimidad, y entiendas intimidad, que vuelvo a repetir, no es tener la relación sí. coital, así es. no es necesariamente tener la relación sexual. Intimidad es ese espacio de la pareja, así es. que lo podemos desarrollar como querramos, ¿no? Caminar por el parque, ir a tomar la copa, dormir abrazados, decirnos buenos días. Claro. Ah, desde claro. ahí empieza la sexualidad. Buenas noches, amor. No, no, es, eso no, es o sea, una desde belleza. Desde ahí empieza la sexualidad. De, de, y aparte es muy divertido. Y además se van ¿Tiene? a reír Sí, Muchísimo, de verdad. No, no, y los eh, miércoles. Y los miércoles es un show solo para damas, solo para mujeres, sí. sí. También no se vayan con la finta de que, ay, solo para damas. Entonces es un chipendel. No, 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 no. no, no, no Es no. algo padrísimo donde se ríen, donde cantan, bailan. se hacen desayunos. ¿sí? Lo hacíamos en versión desayuno sí, show sí, y sí, cena show. Sí. Se llama Los Pecados de las Mujeres y los Venenos del Amor. Es y es mi experiencia como terapeuta, principalmente de mujeres, porque el destino por ahí me ha llevado. Y todo lo que yo aprendí de la experiencia clínica y los, los problemitas que yo detecté, que dije, wow, estos problemas son denominadores comunes para la sí. gran mayoría de las mujeres. Alguien se los tiene que decir a tiempo para prevenirlos y si ya cayeron. Para solucionar. Así es. Y se los decimos en un tono de comedia, en una fórmula muy divertida, y se la pasan a todos. Ahí están los dos espectáculos. De todas maneras, ¿podemos dar el teléfono sí, al consultorio sí, sí, para claro. mayores datos? Es, mayores datos 55 50 68 36 58. Y, y en mi especial? Facebook es Rubén Carvajal, figura pública en Facebook, Rubén Carvajal Oficial en Instagram. Y eh, tenemos la página de la obra, a un orgasmo del divorcio, en Facebook. Vivamos nuestra sexualidad a plenitud en cualquier etapa de la vida. Y a mis amigos que estamos en esta maravillosa etapa de, de, de la tercera edad, como cada quien le quiera llamar, en la vejez, lo que sea sigamos disfrutando claro, por sí. favor, gracias Rubén gracias por estar aquí ti, amiga. y por gracias, hablarnos de una manera Janet. tan hermosa, directo directo al corazón, muchas gracias hasta la próxima, hasta la siempre. te queremos gracias. <laughs> bueno que yo ya me tengo que despedir fíjense nada más se pasó el programa pero como agua, a todos gracias por su sintonía, los espero todos los días 10 de la mañana aquí en Grupo Fórmula abriendo la conversación, adiós familia Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.